Primera C, campeón de la Liga de Colombia, con Juan Díaz y el delantero.
Una muy alta temperatura. Ahora se anima el equipo nacional. El balón filtrado sobre la mitad del campo para el mundo. El balón de cero. Sacaron la cancha, Marte número uno. El saludo para toda la gente también del Deporte de Antioquia, que son prácticamente socios estratégicos con la selección. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí lo tenemos cerca de Parra, 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 le ganó Calado, entró Parra, ay Parra, que lo metió el balón atrás, pase de la parte, primero Acevedo, tiro, tiro de esquina. Pero también un jugador justo profesional como Mateo Muñoz, ¿no? Que jugó en Leones del equipo de Ferro Atlas. Jugado amigo Pepe, Casada allí, jugador Valencia, ahí se hizo de puerta. Y nos vamos a la zona de hidratación en el minuto 24, minuto 24. Agüita, agüita con mi gente, acá en la cancha mate número 1. Capitán de Nacional marcó el gol para el Aristizábal. Suárez, el capitán de campo, marcó el único tanto de la primera C en una pared Aristizábal. Hermano de Alicia, hermano. Lo evidente en la transmisión, porque él es Suárez Charales, es hermano medio de Alexis Enríquez. Y Alexis Enríquez es Alexis Enríquez Charales. Se reanuda el juego, ya terminó. El momento de hidratación, la pelota para ver. En esta celebración, la partida de la corta de los 93 años, de los primeros 93 años de la Liga Antioqueña de Fútbol. Martínez, entregando para Arias. El va para Cano, nuevamente para Arias, Arias que devuelve para Cano y se retrasa un poquito Arias para escupillar el capitán, dejándole la pelota para Torres, balón largo, largo, profundo, corre veloz, el Velázquez, tirado, llegó al área, el arquero Patiño. El balón arriba para Mena, va a correr Mena, 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 llegó Mena, no dejó salir Mena, la tiene Mena, viene el centro, arranca el piso de Mena. Siempre Pérez solucionando todos los problemas. A propósito, a esta hora de estar comenzando el compromiso de Antioquia ante Tolima, el turbo final del fútbol playa FIFA a nivel nacional. Torneo de Dijon. ¡O de Castro! ¡Remate! ¡Esa pelota picada! ¡Se la pone por la vía! ¡Se mantiene 0-0! ¡El balón! La mira que va a todo esto, es un rayito, se cayó, no dice nada, se cae, que juegue muchachos, Castro, Castro, Castro.
quinto penal y como lo sabe hacer el goleador, manda esa pelota al fondo de la red sobre el minuto 44. Está ganando Nacional 1-0 Pedro Válvula. Bueno, Astrilla al minuto 43 abre el marcador en la cancha Marte número 1 en favor de Atlético Nacional. Una jugada donde ingresa Agustín Cano, habilitado. Levanta la cabeza, no define él, sino que cuando tira el balón a un lado, entra Astrilla y la manda al fondo de la red con un puntazo. Quedó golpeado el arquero Patiño de Ferro Válvulas, pero nada que hacer. El balón ya está adentro y Nacional ganando la finalísima de la primera A departamental. Eso es inteligencia de juego. Como Cano entiende que tiene un perfil ya cerrado, que no es el goleador, pero que está en la posición del matador, dice, tómela. Señor, usted sabe cómo se manda al fondo de la red una pelota. Y eso es lo que hizo este hombre, que el año entrante tendrá su oportunidad en el plantel profesional. Le van a dar la oportunidad de pelear la posición de centro delantero. Será el segundo hombre en esa línea de centro delantero del Atlético Nacional. Creo que encima del grupo va a estar para el profesor Antonio. Este muchacho, vamos a ver el tiempo de juego. Ya estamos en minuto 46, ya estamos en tiempo de reposición. Rosaba la pelota también, pero no había nadie para la venta, sin tanta pelota. Ahora Necio Ortiz, primero Restrepo. Y Palazzo, que la juega en este cono. Pero Martínez con los puños, chocó con una, donde Ferro Válvulas. El balón lo usa cuadrado, usa Parra, alcanzó a Rosario con Imparra. El balón que viene con cuadrado, se tira al piso. Desde la radio apareciendo Cardona, entregó para Avalón Cardona. Ahora es Ortiz, de partida, de novena, colaboró en la mala de Cardona. Le pegó a Torres, se entrega para Cano. Y Cardona amarillo. Que salió entretenido el partido, claro que sí que salió entretenido. Salió interesante esta primera parte. Está ganando el Atlético Nacional al minuto 43, marcándole el único tanto de ese compromiso a Ferro Válvulas. Astrilla lo marcó después de una habilitación de Agustín Cano, que entra habilitado en velocidad, que levanta la cabeza y que la mata al fondo de la red. El partido ha sido intenso, el partido ha sido desequilibrado.